en esta perspectiva, en esta idea, en la construcción de una sociedad mejor. Si hay un lugar donde parte, es precisamente en la educación preprimaria y en la educación primaria. Es el gran momento de igualar a los niños, de sentirlos iguales, de la no discriminación, del comprobar que podemos vivir juntos sin conflictos grandes, sin problemas gigantes que realmente nos separan. Y afortunadamente nosotros no lo tenemos. No hay conflictos de razas, no hay conflictos de religiones, no hay conflictos de etnias. Hay sí una necesidad imperiosa de reconocerlos. Y hay hechos que verdaderamente son significativos para ello. Por ejemplo, titularizar las tierras para las comunidades primitivas es un deber, es una necesidad. No es parte de una especulación política ni económica, sino una parte de una necesidad social de incluir a todos. Por eso realmente nosotros creemos que en la escuela, en la sociedad, está la gran posibilidad de poder construir una nueva sociedad, no desde el puerto de Buenos Aires hacia abajo, una sociedad de abajo hacia arriba, como los mayas, como los aztecas construyeron las pirámides. Una gran base que esté en los pueblos, que esté en los pequeños poblados, que esté en las ciudades, que compongan las provincias, pero a su vez, siendo respetuosos de la Constitución, respetar también la necesidad de construir federalismo, que se entienda que las provincias son preexistentes a la nación y que se entienda que realmente podemos construir una nación más solidaria y más independiente en la medida que nos encuentran trabajando con un federalismo que reconozca a las provincias como hechos fundamentales en lo económico y en lo social. Por eso nos parece realmente un hecho muy importante poder rescatar a Sarmiento en estos 200 años en los que estamos conmemorando su natalicio. 200 años de una idea brillante, de un genial pensador, de un hombre que ha dejado un sentido de gratitud inmenso para el pueblo argentino y para todo lo que vendrá. Porque fue el que nos enseñó a que hay que igualar a través de la cultura, a través de la educación, a través de la inclusión. Y por lo tanto, esto es igualar desde abajo, desde el pie, desde las raíces, para construir la sociedad con igualdad de oportunidades para todos. Adelante Reconquista, el norte cada vez está mejor, vamos a seguir trabajando para que se iguale cada vez más la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias.